Satan, fulfill my heart. What am I supposed to do? Already not regret anything. Tú, Nerd, gracias por recibirnos en su sala de ensayo. Muchas gracias por venir. Son bienvenidos aquí a su casa. Muchas gracias. Pues preséntense, por favor. Bueno, yo soy Miguel, vocalista y guitarrista. Yo me llamo Daniel y toco la batería. Yo soy Mau, toco el instrumento que no se escucha, es el bajo. Ok, cuéntenos, ¿cómo es un día de ensayo para ustedes? Pues creo que, al menos para mí, es la parte favorita del día, ¿no? Cuando llegamos, afortunadamente, vivimos los tres muy cerca, entonces nos vemos diario, ensayamos casi que de lunes a jueves, cuando hay posibilidad nos vemos también el viernes y muchas veces el show es el sábado, entonces pues tenemos la parte pues bonita de vernos diario, trabajar. Pues es un momento muy padre para nosotros porque es justamente en el momento en el que nos ponemos a trabajar, en que sale toda esta parte catártica del día, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es algo que yo, al menos yo, disfruto mucho. Uh-huh. Sí, pues la estructura ya del ensayo mismo depende de las prioridades que hay. Si hay un show en puerta, es sobre el show. Si tenemos tiempo, empezar a componer o grabar cosas nuevas y demás. ¡Salud! Y a veces estudiar, ¿no? Se trajo un libro de improvisación hace poco, Mau, y pues vamos a lo mejor empezar a trabajar ahí para sacar ideas. Empezamos a tomar clases con un amigo de Mau. Hace mucho tiempo. La idea, pues, también es... parte del ensayo, o sea, creemos también que no nada más es repasar rolas y componer, sino también crecer como músicos, ¿no? Ponernos retos. Entonces, ampliar horizontes. Exacto, ampliar también nuestra visión dentro de esta parte como artística. Entonces, en ese sentido, contactamos a alguien que nos va a estar dando clases recientemente. Entonces, va a haber ensayos que van a ser clases, por ejemplo, ¿no? Okay. Y justamente lo que queremos, pues, es pues que nuestra música sea de mejor calidad, que según yo ahorita es de muy buena calidad. Muy buena. Pero que pues queremos todavía ofrecer algo todavía mejor, ¿no? Y ustedes como músicos, supongo, tener nuevos retos. Sí, un poco era lo que te comentaba, ¿no? O sea, no nada más, porque quizás nos podríamos quedar tocando como estamos haciéndolo ahorita y pues lo hacemos bien, pero... pues también nosotros tenemos hambre de hacer otras cosas, ¿no? O sea... Sí, creo que una de las mentalidades que tenemos los tres es justamente pues mejorar como músicos, mejorar como intérpretes, mejorar como compositores, y eso pues es algo que, quieras que no solamente te lo da la experiencia y el estar tocando, sino también pues, digamos, hacerte de gente, de profesionales que te pueden ayudar, enseñar, coachear en esta parte, sobre todo compositiva, ¿no? Quizás nuestra música, consideramos que es una música interesante, pero si se puede lograr algo todavía más complejo, algo más rico en ese aspecto, pues es lo que estamos haciendo, ¿no? La parte que nos gusta no solamente es, como finalmente dice Mau, ¿no? No nada más es ensayar, tocar, repasar y ya, ¿no? También es un poquito investigar, estudiar. Creo que a los tres nos gusta bastante estudiar. Y bueno, por ejemplo, Dani recientemente está entrando a unas clases de jazz, cosas así por el estilo. Entonces, pues creo que los tres siempre estamos intentando innovar en nuestro instrumento y traerlo aquí a la banda, justamente. Los escuchamos hablar de si bemol, la sostenido. Cuéntenos, cada uno, cómo empezó su vida dentro de la música, cómo es que aprendió cada uno. Pues empecé bien muy chico, como a los 2 años, con clases de batería. Y pues me fui metiendo a escuelas de música. La Universidad de Guadalajara tiene un programa de prepa para alumnos, iba los fines de semana. Pues después lo dejé mucho tiempo y hoy en día lo que hice fue retomar viendo muchos videos en YouTube. Hay gente que deconstruye canciones, tanto de la teoría de armonía, rítmica y demás. Adam Neely, por ejemplo, es uno que vi muchísimo. Estudió en Berkeley, es un bajista, tiene su banda de
jazz fusión, bueno, electrónico. Y su baterista tiene un canal similar al suyo, pero dedicado a la parte rítmica, ¿no? De muchas okay. composiciones medio extrañas, ¿no? Uh-huh. El chiste es buscar, tratar de componer algo que no se ha hecho ya, ¿no? Buscar sonidos nuevos, buscar uh-huh. ideas rítmicas que no se han explotado tanto y explorarlas, ¿no? En ese sentido va un poco, creo que la idea de la banda y en general del estilo progresivo, ¿no? Que sigue uh-huh. progresando la música. Sí, yo por ejemplo, pues empecé igual joven, como por ahí de los 9, 10 años de edad, pues yo ya tenía una guitarra que me habían regalado muy chico y pues como un poquito de manera autodidacta fui trabajando justamente como dice Dani, pues a veces los videos de YouTube te ayudan mucho, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo fui con teniendo maestros particulares. Por ejemplo, yo en la secundaria aprendí a tocar el trombón. Entonces ahí pues aprendo a leer clave de fa, clave de sol, o sea, ese tipo de cosas. Actualmente doy clases ahí, en esa secundaria. Ahorita nos platican de su vida paralela. Sí. Y bueno, ya yo desde muy chico yo tenía muchas ganas de estudiar la carrera como tal, la licenciatura en música. Y pues sí, finalmente lo hice cuando cumplí 19, 20, entré a la carrera. Uh-huh. La acabo de terminar hace un par de meses. Entonces, pues sí, soy licenciado en música, pero tengo, pues esta, en la escuela lo que vemos más bien es como la música de concierto, ¿no? La ópera, la música clásica, los periodos, pues, de la música, el barroco, uh-huh. el clasicismo, el romanticismo, el verismo, pero, pues, por ejemplo, en Tuner, aparte de querer, pues, incorporar ese tipo de cosas, uh-huh. pues, también nosotros somos muy fanáticos al jazz, nos gusta, aparte, obviamente, el metal, nos gusta el reggae, nos gusta los ritmos latinos, la salsa, el tango, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, aparte de eso, cada quien creo que se pone a estudiar en ese aspecto, ¿no? Lo que le gusta ese género extra. Entonces, pues sí, esa es mi parte. Okay. En mi caso, yo empecé en la secundaria. Tenía igual una guitarra, era un pésimo guitarrista, así horrible, horrible, horrible. Y un amigo de aquí de la unidad, justamente donde uh-huh. vivo, tenía un bajo y el día que fui ahí y vi el bajo dije, ay no, ese es el instrumento que yo quiero tocar. Me sentía más cómodo, o sea, no sé si es porque tengo las manos gordas o qué, pero la guitarra siempre me ha costado trabajo agarrarla, ¿no? Y así querer hacer cosas por lo mismo, creo. Sí, soy bien torpe, o sea, quiero oprimir una cuerda y oprimo como tres, pero desde que tenía la guitarra, sí, desde hace mucho tiempo me pasaba. Entonces, comencé a prestarle atención a ese instrumento que ni conocía. Ni se escuchaba. Y ni se escuchaba. Yo veía que alguien estaba ahí brincando, pero no sabía qué hacía. Entonces, pues afortunadamente yo tuve la oportunidad de nacer en una época en donde hubo grandes bajistas, ¿no? O sea, estaba uh-huh. Limp Bizkit, estaba Korn, estaba Mudvayne, Resorte, uh-huh. No sé, Tool, Primus, todo ese rollo, ¿no? Entonces, me acuerdo que acabé la secundaria y una de mis hermanas me dijo que cuando acabara la secundaria que me iba a comprar un instrumento que no fuera la batería. Entonces yo dije, no, pues no quiero la batería, ¿no? Yo lo que quiero, estaba entre la guitarra y el bajo, pero como la guitarra la había tocado más, dije, ah, bueno, pues a lo mejor y compongo el camino En el bajo. Digo, perdón, en el camino compongo ya el asunto de la guitarra, que era malísimo. Entonces, decidí por un video de Primus, justamente, que vi, recuerdo, cuando Telehit todavía pasaba música, vi un video de Primus, uh-huh. era súper metalero, y era una rola que era como country, más bien, uh-huh. y dije, no, yo quiero tocar así, y pues ya, a una semana de comprarme una guitarra, me compraron un bajo, que todavía tengo, con el que he grabado, la mayoría de las cosas que he grabado ha sido con ese bajo, no sé, ha sido muy curioso, porque he tenido otros, y con ese he resultado que es con el que grabo, y pues ya poco a poco me empecé a clavar más, tocaba, no sé, 6 horas seguidas, creo que ni hacía tarea por tocar, y me fui metiendo en clases, tomé pocas veces clases con bajistas, casi siempre tomé con pianistas, guitarristas, y pues nada, o sea, de repente ya estaba metido en el asunto, he tenido la oportunidad de llegar a lugares que nunca me imaginé que iba a llegar tocando, después de mi última experiencia de tocar así en un lugar que fue increíble, me llamaron ellos para unirme, yo tenía ya mucho tiempo queriendo unirme
a Tuner, o sea, ya teníamos 15 años de conocernos. Yo lo de vi hecho, tocar... perdón, del Gato Calavera nos contabas que lo veías así de... Sí, justamente cuando él vio el primer show, ¿no? De Tuner, cuando estaba yo súper Ajá, justamente aquí en, hay unas canchas y aquí hay como una especie de auditorio, al aire libre, y pues ahí fue donde él me vio tocar, y pues yo obviamente, por razones obvias, pues quizás en aquella época pues nunca hubiésemos tocado juntos, ¿no? Pero pues ya ahorita en esta situación pues ya es diferente, ¿no? Y ahí siempre quisimos compartir, la música, finalmente. En algún momento durante la pandemia ahí como que quisimos hacer una cosilla ahí medio X con otra compa, pero pero pues no, o sea, ninguno de los tres teníamos como que la intención, ¿sabes? Ya hasta que, pues, ya nos pudimos juntar, ahora sí, Dani, Mau y yo, pues, ya creo que ya se hizo esa conexión que tanto se buscaba. Y sí, finalmente, Mau, después de tantos años, yo queriéndolo fichar por mi equipo, pues, hasta después de muchos años ya se logró. Sí, y también, bueno, fue... Yo veía mucho los videos de ellos así en YouTube, o sea, ya con la alineación con Dani y con Miguel. Y yo veía que Dani era súper estudioso y súper así como, pues, bueno, ¿no? Y dije, ay, no, qué padre hacer tocar con ellos dos, ¿no? Y resultó muy bien al final. Ajá, y en el momento indicado, ¿no? Sí, antes yo creo que no hubiese... Por algo sucedió hasta ahora, ¿no? Yo creo. Exacto. Y... ¿cómo fueron descubriendo sus sonidos? ¿Cómo decidieron dedicarse como a este género progresivo, al metal? Pues bueno, mi intención al principio era como hacer una especie de chile mole pozole de todo lo que escuchaba, ¿no? El primer disco de Tuner, que es Into an Abyss, pues creo que es muy experimental, tiene cositas de incluso, por ejemplo, de black metal, del folk, de una sección de bossa, partes trasheras, partes muy dead, partes muy progres, así de sonidito. Siempre me han encantado mucho los discos conceptuales, ¿no? Los discos que tienen aparte, digamos, como esta parte... no sé cómo llamarla, ambiental, exacto, de que suene la lluvia, que suene el viento, que suenen los truenos, que suenen pasos, ¿no? Y fueron muchas cosas que se fueron incluyendo justamente en Into an Abyss, y para posteriormente en Catarsis pues se logró exactamente lo mismo, ¿no? Creo que con un poquito más de nivel o bastante más nivel técnico, pero sí, o sea, realmente la idea siempre ha sido... marcar todas las cosas que nos gusta escuchar, y volverlas muy propias y ya justamente trabajar en ello. Justamente ahorita estamos pues trabajando en música nueva y es lo que hacemos, ¿no? Lo que él está escuchando, lo que yo estoy escuchando, lo que él está escuchando es como... ¿Qué estamos haciendo ahorita con nuestra vida musical y qué es lo que estamos teniendo todo el tiempo en la cabeza y en los oídos? Y es, ok, pues vamos a hacer esto y vamos a trabajar sobre esto y vamos a intentar... enloquecernos también a nosotros, ¿no? Entonces sí, creo que tiene mucho que ver con la parte de experimentar, de fusionar géneros, y de no solamente quedarnos finalmente en el metal, si bien es nuestra alma mater, por así decirlo. Nos gusta mucho es justamente esa parte de la experimentación. Y como todos, los tres escuchamos realmente de todo, o sea, no tenemos filtro ante la música. Bueno, hay ciertas excepciones que quizás digamos, o pon tú que no, pero que no sea el del diario, ¿no? No sea la música que generalmente... Cuando es en el metal, cuando lo que no nos gusta, lo sí, que no nos gusta. Muchas veces somos más críticos en el mismo metal que con el reggaetón o que con otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, muchas veces es así. Ok. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras agregar? Sobre nuestro sonido, estábamos hablando, ¿no? Sí. Sí, pues fíjate que yo escucho muchísimo a esta banda, ¿no? Animals as Leaders. Ajá. Porque me encanta el balance que tiene de poder y fuerza, ritmos intrincados, complejos, y al mismo tiempo cambian a pasajes muy sutiles, más, pues tratando de grubear un poco, pues, copiando las ideas del jazz, ¿no? Con una dinámica distinta y dando esos matices. Entonces, en general, eso es lo que me ha... Lo que aspiro, ¿no? A poder controlar en la batería, ¿no? Controlar entre subir, sonar muy poderoso y bajar súbitamente a algo... Según lo necesita la historia que estemos contando en una canción, ¿no? Sí, me acuerdo mucho de una clínica que vi cuando estaba todavía en la prepa, de Antonio Sánchez. Fue a visitar en Guadalajara una tienda de música y fue la primera vez que lo vi así en persona. Esto que te digo, que hacer un crescendo enorme de ruido, de pues con diferentes tambores, platillos, todo al mismo tiempo, y súbitamente cortar
a lo más pianísimo, lo más bajito que puedas tocar. Y jamás había visto eso ni en grabaciones ni en persona, ¿no? Y me causó una impresión, pues sí que no, pues uh-huh. Me gustó mucho, ¿no? Y pues sí, eso es lo que busco un poco en el sonido. Perfecto. Ahora háblenos un poquito de sus vidas paralelas. Primero, ¿cómo es pasar, pues en su caso, no sé si empezó como un hobby, como que, pues me gusta tocar esto? ¿Cómo es ser músico y hacer esa transición de hobby a hacerlo profesionalmente? En mi caso, como que el tocar siempre fue un sueño, ¿sabes? O sea, todavía digo que como que estoy viviendo el sueño, o algo así muy clavado, ¿no? Uh-huh. Entonces, siento que más que un hobby estoy haciendo algo que me proyecta como para otras cosas espiritualmente, diría yo, ¿no? Entonces, no siento que nunca me lo haya tomado hobby. O sea, te digo que desde que empecé a tocar ya tocaba así 6 horas diarias, 8 horas, una cosa así, ¿no? Ajá. Digo, las ventajas de ser joven y no pagar renta, pero... pero... Sí, yo creo que vi esto como una parte se volvió una parte indispensable, tan indispensable en tan poco tiempo que no, o sea, como que nunca me lo tomé como un hobby, era muy persistente, ¿sabes? Uh-huh. Y pues ha dado sus frutos, ¿no? Y respecto a la vida paralela, pues yo de los tres soy el más godín. Yo sí voy a una oficina, le rindo cuentas a un jefe, uh-huh. A varios más bien. Checas entrada, salida. Checo entrada, salida, hago. Aquí con Miguel también. pero yo, por ejemplo, yo no hago nada relacionado a la música, ¿no? O sea, uh-huh. Yo lo que hago es comercio exterior. Okay. Me dedico a hacer compras internacionales, pero todo, ¿no? O sea, la compra, la importación, la cosa de aduanas, cosas administrativas con el gobierno, cosas así, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estoy pensando, o sea, yo lo que quiero es llegar y terminar para venir y tocar, ¿sabes? O sea, sobre todo, hay momentos en el trabajo donde se me ocurre una idea y la escribo, ¿no? Uh-huh. De hecho, para una de las canciones nuevas que tenemos, una sección la escribí ahí estando en el trabajo, que ya así dije, ¡ay, se me ocurrió esto! Y así paré y me puse a escribir la cosa, ¿no? Okay. Entonces, pues sí, o sea, creo que estoy más tiempo pensando en qué voy a hacer tocando, uh-huh. que en la vida... Que libere la aduana. Que la aduana, no, y son unas, o sea, lo que... Una cosa que tiene mi trabajo, que es muy estresante, es que es... Tienes el tiempo contado, uh-huh. Tienes el tiempo contado ahí, o sea, si llegan y no despachas en el primer día, por ejemplo, cuando vienen aquí las cosas al aeropuerto, pues te cobran almacenajes, ¿no? Entonces, tienes uh-huh. que estar corriendo y cada vez es más burocrático, o sea, cada vez las aduanas, en vez de simplificar, han hecho muy riguroso el proceso, entonces uh-huh. es mucho estrés y tienes que estar corriendo, pero la ventaja de eso es que pues siempre termino a mi hora, ¿no? Porque como tengo que, voy contra el reloj todo el tiempo, uh-huh. Hay dos vertientes, o una, o lo saco a tiempo, o algo pasa y ya no lo puedo sacar, entonces pues me despreocupo y ya lo veo al día siguiente, ¿no? Okay. Sí, es muy así, o sea, es ese trabajo también, o sea, puedes estar presionando a quien tú quieras, uh-huh. pero si el que tiene el sartén por el mango es, por ejemplo, el SAT, pues ¿cómo le vas a decir? O sea... No hay manera, ¿no? O sea, incluso me ha tocado así, que conozco a gente, que conoce a gente que está dentro de... ciertos uh-huh. procesos y me dicen es que pues de plano nos apagaron el sistema, o sea, no tengo uh-huh. manera de ayudarte porque no hay sistema, o sea, es fin de semana, espérate al lunes, y yo, no, pero me van a cobrar, pero no tienes de otra, ¿no? O sea, pero pues como te digo, es algo padre de lo que hago, es uh-huh. que pues tienes el tiempo contado y pues siempre vas a salir a tu hora, ¿no? Porque pues justamente, o sea, si no haces las cosas a tiempo o si el tiempo te rebasa, pues ya va listo, ¿no? Entonces, sí, eres el Clark Kent de la banda. Con los lentes y todo. Sí, es el Peter Parker. Corratito, Peter Parker, sí, exacto. Peter Parker. Sí. Sí, pues yo creo que he sido una persona como muy unidimensional, o sea, me clavo en una cosa y me voy hasta el fondo y luego cambio y así de tema. Entonces,
dejé de tocar muchos años porque me interesó mucho la ciencia, la física, me puse a estudiar y apenas en marzo del 22 terminé mi doctorado. Ya con la pandemia, pues empecé a hacer el plan de, pues me volví a interesar la música, empecé a tocar otra vez poco a poco de hobby, cada vez más en serio. Entonces empecé a planear un poco la transición para, pues empezar a buscar trabajos que pudieran ser compatibles con esto. Y encontré que está el área de software, sobre todo ingeniería de datos y demás. Puede ser redituable, se compagina con lo que trabajé en investigación y te da la flexibilidad de trabajar desde casa, ¿no? Entonces puedo estar teniendo reunión de trabajo y luego practicar una cosa, regresar a trabajar algo y dar vueltas así todo el día. Es lo que estuve haciendo el último año. Ok. Sí, es difícil, pero con... No, es súper interesante también. Sí, 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 te abre puertas. Es como una disciplina ahí medio extraña que tienes que tener para balancearlo. Que finalmente lo han sabido hacer súper bien, bueno, yo creo. Gracias, gracias. Sí, y por ejemplo, en mi caso, pues yo creo que nunca en mi vida me he dejado de dedicar a la música finalmente. O sea, y nunca lo vi como un hobby. O sea, en cuanto me interesé por la música, fue algo que no quise soltar, ¿no? Me cautivó, me enamoró el mundo y el arte, y fue para mí como un despertar. O sea, fue muy joven, pero para mí fue como un despertar. Fue, esto es lo que quiero hacer para toda mi vida, no pienso perder el tiempo buscando algo extra, ¿no? Siento que ya cuando te llama eso, ya no puedes soltarlo, ¿no? Ya te es muy complejo decir, ay, es que voy a hacer esto, pero pues por si no funciona esto, ¿no? Creo que, y no digo que esté mal, ¿no? Hay muchas personas que también desafortunadamente por, digamos, por la educación o por la manera en la que los han llevado sus padres, también luego el apoyo al arte es un poco complicado. En mi caso no, en mi caso mi mamá, que fue quien me crió, siempre me apoyó a lo que yo quisiera hacer, y en cuanto yo le dije, la música es algo que a mí que me atrae, que me llama, que me apasiona, me dijo, pues dale con todo y haz las cosas como tú las necesites hacer. Entonces, sí, desde muy chico fue mi intención la música, desde muy chico pues la aprendí, la empecé a conocer, pues creo que no la conozco lo suficiente, ¿no? Y creo que pues es complicado conocerla en su máximo esplendor, ¿no? Creo que es como el universo, ¿no? La música al final es muy poquito lo que puedes llegar a encontrar y conocer del vasto mundo de notas y frecuencias que podemos imaginarnos, ¿no? Entonces sí, siempre fue para mí la meta, el sueño, el camino, el todo, o sea, siempre fue todo, y realmente siempre me he dedicado a ello. Una de las cosas más, digamos, inmediatas que puedes hacer cuando te dedicas a la música de manera profesional o cuando estudias, finalmente es dar clases, ¿no? Es la manera más inmediata de generar ingresos, y cualquier músico que se dedique así a eso, tal cual, te lo podrá confirmar, ¿no? Es algo que es de la manera más sencilla al principio, porque obviamente todos queremos ser rockstars, ¿no? Todos queremos vivir de la música, dando shows, viajando, haciendo mil cosas, pero pues es un proceso, ¿no? Muchos lo pueden lograr al poco tiempo, otros necesitan más tiempo. Entonces, los que necesitamos más tiempo, necesitamos necesitamos buscar justamente eso, ¿no? Esa transición en la que te puedas mantener por cierto tiempo y que puedas también mantener tus proyectos. Finalmente entendemos que todos los proyectos conllevan que le inviertas dinero, tiempo, esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, yo empecé a dar clases más frecuentemente justamente en la pandemia. En la pandemia empecé a tener algunos alumnos en línea, cosas así por el estilo. Entonces, para mí fue la manera en la que dije, ok, de esta manera puedo ganarme la vida de aquí a que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, sí, ese es como que mi alter ego es ser maestro, ¿no? Yo le doy clases, doy clases particulares, y actualmente doy clases en esta secundaria que te digo, en la secundaria 31, que está aquí súper cerquita. Es una secundaria técnica que tiene una banda de música. Tenemos ahí trombones, trompetas, saxofones, clarinetes, percusiones, tubas, flautas traversas, barítonos, cosas así por el estilo. Y yo lo que enseño ahí es trombón y percusiones.
porque yo ahí estudié el trombón. Entonces, sí, yo prácticamente esto es de lo que estoy pudiendo mantener. Obviamente cada uno, como te podrás dar cuenta, cada uno mantiene este proyecto desde su parte, ¿sabes? Sí. O sea, él desde su trabajo, él desde el suyo, yo desde el mío, y entonces los tres decimos, pues ahí va la nanita para que podamos salir a dar shows, para que podamos hacer música, para que podamos grabar, para que podamos hacer todo, ¿no? Entonces, sí, ahorita esa es la parte en la que yo estoy, ¿no? Y ya te digo, apenas terminé mi carrera, acabo de terminar el servicio social, o sea, estoy, creo que me faltan 15 horas de servicio social, y ya, ¿no? Pero afortunadamente me salió una propuesta de trabajo ahí mismo en la escuela, voy a estar ahí un tiempo en lo que me pueden dar una, un contrato un poquito más, ¿no? Una plaza más de profe, ¿no? Pero sí, o sea, al menos ahorita en lo que sucede eso, pues ahí va a haber un dinerito para seguir manteniendo el sueño. Exacto, sí, y como bien lo dice Mao, o sea, esto... creo que los tres, aunque en diferentes etapas de nuestra vida, nos dimos cuenta de que esto es lo que más nos gusta, ¿no? Hacer, inclusive, por ejemplo, Dani, como te comenta, pues tiene un doctorado, ¿no? O sea, significa que se macheteó quién sabe cuántos años de eso, ¿no? Pero finalmente la música también es algo que le llena, es algo que le apasiona, y entonces ahorita... o sea, yo en todos los años que llevo desde que hice Tuner... siempre quise gente como ellos dos, ¿sabes? Incluso ellos son así literal, mi sueño total, ¿no? O sea, bueno, Mau era mi bajista soñado, ¿no? Y 15 años después llegó y Dani se convirtió en ese bajista que yo siempre quise, de ese baterista que yo siempre quise, ¿sabes? ¿Cómo me perro confundes? En ese baterista que siempre quise. Yo soy el que más suena. Sí, entonces sí, eso es algo que ha pasado como que muy padre entre los tres. Y ahorita, independientemente de que cada quien se haya dedicado a lo que sea, que cada quien haya estudiado lo que sea, finalmente la música es algo que nos une. Y eso, aunque tengamos nuestra doble vida, digamos, de esa manera, pues aquí es donde converge todo, ¿no? Aquí. Sí, yo coincido en que es muy difícil encontrar a alguien con un compromiso tan fuerte y tan bien claro en buscar un tipo de proyecto musical, ¿no? Y que no solo lo diga, que lo haga, que se vea el día a día, que la presión que nos ponemos mutuamente para estar ensayando y mejorando el show. Sí, eso es algo que no he visto en ningún otro lado yo tampoco, ¿no? Sé que estoy en el lugar ideal por eso. Sí, pues, digo, en eso coincido también. Yo les comentaba apenas, ¿no? Creo que fue el martes que les decía que... por azares del destino terminé tocando en un festival en Europa. Entonces, les decía... Así por accidente. A veces por accidente. Así iba caminando por ahí. Sí, es que... ¿Me subió un avión? ¿Y yo? Así es Mau. Se cae a veces. Y estar en Alemania. Sí, tuve la oportunidad de tocar en el Wacken. Afortunadamente, pues la vida me puso ahí de alguna manera y yo le decía a la persona que me invitó, le decía, es que de verdad que te agradezco, y me dijo, no, esto lo hiciste tú porque pues, tú eres bueno, que no sé qué, ¿no? Entonces, estando allá, yo dije, es que yo no quiero estar en una banda que no tenga el mismo compromiso que esto, porque pues aparte toqué con una banda de allá, no fue con una banda de México. O sea, caí allá con una banda de Hamburgo que se llama Taste of Greed, que si pueden, escúchenlos. Tuve la... o sea, ya que terminó todo eso, yo dije, pues es que a mí me gustaría regresar y encontrarme a gente como Taste of Greed, o sea, o como ellos, o mejores, ¿no? O sea, en cuanto al nivel de compromiso y todo ese rollo, y la verdad es que desde que me lo plantearon, o sea, cuando me lo plantearon, yo estaba a punto de irme de aquí, y ya estando allá y viendo que, pues, lo que hacían ellos, o sea, que tocaban seguido, que, pues, siempre estaban haciendo cosas y no me lo platicaban como esta gente así de, ay, sí, pues, vamos a ir a tocar y nos ponemos borrachos y no, la otra vez sacamos unas morras y no, yo veo que ellos no ven esa parte. A mí realmente nunca me interesó eso de tocar, nunca me ha interesado eso, siempre me ha interesado, pues, ser bueno, ¿no? Entonces, al ver ese compromiso dije, ah, pues ellos son igual, ¿no? Que estos chavos, entonces, pues claro que le entro porque, no por lucido o algo así, pero
antes de que yo me fuera, hubo como 3-4 bandas que me contactaron. Uh-huh. Había una banda de un cuate que aprecio mucho, pero ellos estarían en Playa del Carmen, era imposible, ¿no? Uh-huh. Y entre otras bandas, pero pues con la que más me identifiqué y más vi el asunto, pues fue con ellos, ¿no? O sea, uh-huh. Y pues heme aquí. Y aquí estamos. Pues aquí estamos. Y que ahorita hablando de Europa y todo, ¿ustedes hasta dónde les gustaría llegar? ¿Qué sueños tienen? Hasta donde nos alcance, donde podamos vender boletos, donde la gente le interese nuestra música, ¿no? Donde la gente pueda disfrutar y ser parte del show, ¿no? Finalmente es a lo que uno busca en los shows en vivo, ¿no? Uh-huh. Conectar con la gente y que se cree algo mejor que lo que sucede aquí nosotros solos, ¿no? Uh-huh. Sí, pues es complejo hablar sobre hasta dónde nos gustaría llegar, ¿no? Porque creo que el primer como digamos sueño que tenemos, creo que lo tenemos los tres, pues es poder vivir de la música, ¿no? Eso es como que lo primero, que tengamos los suficientes fans, por así llamarlos, seguidores, gente que le gusta nuestra música, tanto que podamos nosotros ir a cualquier parte y que podamos tener una vida digna, ¿no? De la música. A nosotros yo creo que nos fascinaría, ahorita bueno lo hemos comprobado de a poquito, ¿no? Estamos en expansión, digamos, nos fuimos el año pasado, tuvimos 25 fechas y esas 25 fechas pues se distribuyeron en 7 estados de la República. Fuimos a Monterrey, fuimos a Nuevo León, a Jalisco, el Estado de México, fuimos a Querétaro, fuimos a ¿dónde más fuimos? A Coahuila, o sea, hemos ido a varios lugares donde la recepción de la gente fue muy buena, ¿no? Fuimos a San Luis Potosí, incluso fuimos el año pasado y acabamos... ¿Son rockers allá? Sí, cañón. Mira, tenemos una cosa muy bonita, justamente tocamos en Río Verde el sábado pasado. Ajá. La gente se quedó a las 2 de la mañana a que nosotros tocáramos. Nosotros éramos la banda que cerraba y nosotros ya estábamos así como de chale, ¿no? Ya se van a ir. Y aparte sí, ya no había nadie. Antes, la banda anterior a nosotros, pues ya estaba tocando como para 10, 15 personas. Entonces dijimos, no, pues ya valió, ¿no? Y no, justamente cuando nosotros ya nos empezamos a montar, de repente volteamos, ya estábamos conectándonos, de repente volteamos y ya otra vez ya estaba ahí el tumulto, no eran 2,000 personas, ¿no? Pero ya el lugar, aunque es pequeñito, pero ya se veía lleno, ¿no? Ya se veía medio abarrotado, ¿no? Pero sí, yo creo que, al menos desde mi parte, a mí me encantaría poder tocar en cualquier parte del mundo, que tuviésemos fans en Europa, en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, o sea, creo que ese es el sueño real, ¿no? Y medio irreal también, pero es algo que, a lo que al menos de mi parte yo aspiro. Sí, eso implica muchos retos, ¿no? Nos gustaría ir por todo el mundo, pero recuperar nuestra invención implica vender muchos boletos, mercancía, y aportarle un valor a la gente de tal forma que a lo mejor te dan donaciones, ¿no? También se usa hoy en día Patreon, pero tienes que ofrecer a la gente, pues algo, ¿no? Clases, música que les guste, videos que les guste. Entonces el reto es ir a la par, ¿no? No solo salir por el mundo y quedarnos sin dinero, sino salir en la medida en la que podamos recuperar lo que vamos a invirtiendo. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, justamente, y por eso me estaba riendo, ¿no? Porque estaba recordando cuántas bandas no he visto así que son buenísimas, buenísimas, que tú dices, no, estos cuates la van a romper. Uh-huh. Pero lo único que hacen es tocar, o sea, no hacen negocio de lo que están tocando, ¿sabes? Y al final, lamentablemente la música es un producto, o sea, el arte es un producto, pero como todo, ¿no? Hay productos, o sea, hay Sabritas y hay también papas orgánicas cultivadas no sé dónde, ¿no? O sea, entonces, no porque precisamente nosotros vayamos a hacer así como, uy, la panacea de, ¿sabes? O sea, lo último que vaya a salir en la música, pero sí procuramos por eso mantener un nivel, pero además pues también hacer todo este trabajo para que funcione como un negocio, ¿no? Tenemos libros, nos reunimos y a veces antes de un show ya estamos viendo cuánto vamos a gastar, qué se va a hacer, cuántas playeras estimamos vender, qué sé yo, ¿no? O sea, sí. siempre buscando justamente pues que sea redituable, como dice Dani, y pues no es nada más mantener el lo que le decimos, ¿no? El sueño, sino pues también, como dice también Miguel, tener una vida digna de hacer esto.
Sí, que en algún momento todos sus fans traigan la playera de Turner. Sí, y es algo que hemos ido logrando de a poquito. Fue muy bonito ver el compilado de fotos del año pasado que teníamos, bueno, se me ocurrió ya tarde, pero ya después de ciertos shows, empecé a tomarle foto a toda la gente que compraba playera en los shows. Y pues sí, me faltaron, quién sabe cuánta gente me haya faltado, pero al menos en el compilado ahí de fotos, pues había más de 50 personas, ¿no? Entonces dices, ok, pues de a poquito, ¿no? El año pasado, literal es nuestro primer año de tour, ya hubo 50 playeras vendidas, y ya salimos tablas en tal lugar, y ya salimos tablas en acá, y hubo tal pérdida aquí, en tal viaje, pero se compensó con esto, o sí, aquí la neta sí estuvo bien caro, ¿no? Pero bueno, ok, también nos sirve la experiencia, nos sirve qué hacer, sabemos a dónde llegar. Haces relaciones finalmente también con la gente, ¿no? Los dueños de los bares, con las otras bandas, con la gente que simplemente fue a verte tocar. O sea, realmente hay muchas cosas bastante interesantes, y como lo dice Mao, ¿no? Esto a la larga y finalmente, nos guste o no nos guste, la música es un negocio, ¿no? Entonces, lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque lo amamos, nos encanta hacerlo. Incluso hasta hay un meme, ¿no? Que dice, ¿seguirías haciendo música si no lo escuchara nadie? Y todos así de, pues así estoy ahorita, güey, ¿no? Pero pues así estamos, ¿no? Pero finalmente creo que él también es el sueño y parte de la meta poder vivir de esto y también sea algo redituable, constante, y que nos permita seguir trabajando y seguir haciendo música, que creemos fervientemente que en algún momento de la vida nuestra música puede llegar a una buena cantidad de público. Y esa es la idea, ¿no? Este año también queremos seguir haciendo shows, queremos preparar justamente más fechas y hacer música nueva, y que la gente pues se vaya identificando todavía más con nosotros, ¿no? Exacto. Y en esta parte de los viajes y sus trabajos, ¿cómo le hacen con permiso? ¿Se les complica de pronto? Yo sí tengo que pedir vacaciones. Okay. Sí, yo sí tengo que pedir vacaciones, pues normal, godín, muy godín. Lamentablemente cuando son los shows en viernes y que no son temprano y que no son cerca, pues no puedo ir. Entonces ahí pues ellos dos tocan con pistas que yo grabé y pues ya yo los puedo alcanzar el sábado, el domingo, qué sé yo. Sí, es muy difícil, incluso con el trabajo remoto, pues hay que estar manejando la carretera en las mañanas y demás, entonces también pedí los días para salir a los tours. Okay. Sí, porque no es seguro que tengas conexión todo el tiempo. En la carretera y demás. Claro. Yo en mi caso, justamente el año pasado que fue el de tour, pues yo estaba haciendo mi servicio, ¿no? Entonces, bueno, hasta si se llegaron a impresionar de que pues yo sí iba a diario, ¿no? Y me decían, ah, pues es que nos ha tocado chavos que vienen a servicio social y que vienen dos días a la semana y que pues, y yo digo, pues con razón nadie se titula, güey. O sea, porque vienen a lo del servicio social y vienen dos días y vienen tres horas, ¿no? Entonces, yo sí iba a diario, ¿no? Yo iba de lunes a viernes de 11 a 3 de la tarde, ¿no? A veces un poquito más tiempo. Entonces, pues, no había problema cuando yo pedía algún permiso. Y fueron justamente creo que dos o tres semanas en las que tuvimos que irnos a mitad de semana, me parece. Sí, de miércoles a sábado o a domingo. A domingo. Sábado. Sí, entonces, por esas fechas, por ejemplo, a esas fechas Mau desafortunadamente no nos pudo acompañar, porque pues, tocábamos desde el miércoles o desde el jueves. Sí, está imposible. Y Dani, justamente por esas fechas, me parece, pues, tenía su trabajo remoto, era más sencillo. Y en mi caso, pues pedir los días no había tanta complicación. Entonces, pues bueno, a ver qué nos depara este año. El reto de nuevo. Que puedan tener la oportunidad y que no se les complique. Y bueno, pues cuéntenle a la gente de qué van sus letras, su música. Pues bueno, nuestras letras, pues siempre he sentido que un periodo musical que me gusta mucho es el romanticismo y el verismo. Entonces, el verismo pues viene de eso, ¿no? De la realidad, de la vida diaria, de lo cotidiano. Pero pues el romanticismo también es la fantasía, también es el amor, también es la parte
pues, más compleja de los sentimientos, ¿no? Entonces, sí, yo diría que la música de Tuner se basa mucho en eso, se basa mucho en el amor, en las situaciones, psicológicas, sentimentales, en lo que te puede pasar en el día a día, en estas emociones quizás a veces complejas de definir y de externar, ¿no? Entonces sí, creo que la música de Tuner también es muy personal, y por lo que creo que en cualquier momento una persona, si la escucha y puede ponerle un poco más de atención a las letras, se va a identificar en cualquier momento, ¿no? Incluso de eso va la intención de este año, que es hacer música en español. La música anterior de Tuner, los últimos dos discos, pues llegaban a tener partecitas en español, pero que no era el idioma predominante en la música. Siempre había sido el inglés, o había partecitas que acá por show metía cosas en latín y cosas así por el estilo, ¿no? Pero en este año sí me gustaría, o nos gustaría más bien, que las letras empiecen a ser en español. Creo que ayuda muchísimo más a que la gente todavía se pueda relacionar más con ellos, se pueda identificar más, que sienta también a Tuner como una banda, pues, nacional, ¿no? Si bien la mayoría de las bandas, no sé, quizás digo una tontada, pero quizás el 80% de las bandas en México de metal cantan en inglés, ¿no? No sé, la verdad, estoy haciendo un cálculo, pero creo que también meterte a tu propio idioma es ser también quizás un poco disruptivo y a la vez valiente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que intentamos hacer este año, trabajar en nuestro idioma. Y también sé que es más complicado, ¿no? Muchas veces la manera de conjugar los verbos en inglés quizás es un poquito más sencillo al oído de tararear, ¿no? El español es un poquito más complejo. Al menos a mí me cuesta un poquito más trabajo de escribir en español, pero creo que pues es un buen reto también. Aparte de que la música que estamos haciendo ahorita creemos que sí está en un nivel todavía más alto. Entonces, si subimos el escalón en el nivel técnico, armónico, métrico, también en la parte lírica, ¿no? Entonces, sí, creo que es por ahí por donde vamos. Totalmente de acuerdo. Lo mismo que él, perdón. No, en cuanto a lo musical y con lo nuevo que estamos haciendo, e incluso los arreglos que le estamos haciendo a canciones ya anteriores, sí siento que ha crecido, y justamente es lo que te decíamos, ¿no? Que procuramos tener un nivel de una calidad, pero pues superar esa calidad cada vez más, ¿no? Sí, como una especie de reto. Es que quizás es que los tres somos muy aferrados a complicarnos la vida, ¿no? Lo importante es que van juntos. De repente tenemos una parte y decimos, no, es que puede quedar mejor esta, ¿no? Se nos ocurre algo que wow, no sabía que podías tocar eso, ¿no? No sé, o sea, sí, eso ha sido muy divertido, la verdad. Y la verdad es que, ¿cuánto tiempo tengo con ustedes? ¿Como 5 meses? Como por septiembre. ¿Septiembre del año pasado? Yo bien, me parece, como por sí, por septiembre. Más o menos. Ajá. Septiembre, más o menos, entonces desde septiembre he estado tocando con ellos y la verdad es que se siente que es un proceso que va así como que haciéndose todavía más padre, sí, pero más complejo, ¿no? O sea, porque pues acabamos de componer una rola que quedó súper bien y está súper compleja, pero entonces la siguiente rola, pues, ¿cómo va a quedar, no? Que tampoco el chiste es competir, pero pues sí llega y le dice, oye, pues yo hice esto aquí, pues ahora voy a hacer esto acá y así. Sí, en la búsqueda de no repetirnos a nosotros mismos y seguir progresando. Pues, sí, vamos. Y la innovación también, ¿no? Creo que esa parte nos llama mucho la atención, y creo que justamente el hecho de, como dice Mau, no de complicarnos la vida, pero sí de ver cuáles son, hasta este año, cuáles son nuestros límites técnicos, compositivos. Creo que eso también nos ayuda mucho a trabajar de esa manera, ¿no? Esta música que viene este año va a ser totalmente tripartita, ¿no? Van a ser 33.33%, o sea, vamos a intentar que sea lo más en grupo posible para que la música sea lo más rica, lo más compleja, lo más, pues, sí, lo más a nuestro gusto. Y ahorita, sí, la canción que estamos haciendo ahorita, consideramos que es una muy buena canción,
que nos está poniendo bastantes topes, o sea, ahorita, sí, antes de que ustedes llegaran, la intentamos sacar ahorita y ¡puta madre! No, nos fue horrible, ¿no? O sea, dijimos, ¡wow! ¡Qué mal la tocamos! 2 meses para seguir. Sí, justamente tenemos, ya quisimos poner como que una fecha límite para ahora sí ya grabarla, hacerle su video, hacerle todo, porque ya sabe que si no hay video no jala para nada. Hay que hacer. Muy exacto. Importante, ¿no? Y para ver si, para una fecha que ya tenemos, confirmada, que va a ser justamente para la del 20 de abril. O sea, es el prospecto, queremos, se los decimos aquí también, quizás un poquito más como de compromiso, ¿no? Aquí está. Tenemos un show el 20 de abril, que es el Aztec Metal Fest. Vamos a tocar justamente con Anima Tempo y Nexus, otras bandas bastante chidas. Rotten, los canales de Rotten. Entonces, pues fácil. entonces, pues que ese show consideramos que es un muy buen show para poder estrenar esta canción. Y pues sí, va a ser una cuestión compleja estarla ensayando, pero pues nada, que no lo podemos lograr. Sí le sale. Pues algo que quieran agregar, es increíble verlos en el escenario, la energía que tienen los tres. Gracias. El bajo sí suena. Gracias. No, extraño aquellos tiempos cuando podía brincar y hacer de todo, porque para colmo resulta que tengo una hernia. Ah, caray. Fiscal y no puedo. Sí, él se unió con nosotros en septiembre, iba a tocar nuestro primer show, abriéndole a una banda que venía desde Japón, Hexvoid. Y toma que tuvo, pues. Una recaída. Llego aquí con ellos y me ven caminando así. The Walking Dead. Sí, entre The Walking Dead y obedece a la muerte. Estuve como 2 semanas, 3 semanas sin poder. Ya podemos ir calculando nuestra edad. Nuestra, la mía. No, pero pues si conocemos el claro. Claro. Sí, son memes del año pasado. No, te elegí, tío. O sea. Te elegí con música. Te elegí con música, imagínate. Sí. Yo creo que hay que agradecer mucho a la gente que ha apoyado el proyecto, ustedes viniéndose a dar la vuelta hasta acá. Muchas gracias. Toda la gente que ha comprado playeras, ¿no? Se siente muy bonito y pues por eso que confiamos en que podemos seguir trabajando y esto va a seguir mejorando, ¿no? Para todos. Hay mucha gente muy interesada en la escena, ¿no? Rogelio, que se llama el dueño de River del Val, los dueños en todos los venues, en todos lados, te portan muy bonito cuando se dan cuenta que haces el viaje desde tu ciudad, te quedas ahí como puedes y regresas, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que tenemos que cerrar agradeciendo a todos, ¿no? Porque nos han ayudado muchísimo, mucha gente. Sí, muchas gracias, la verdad, ha sido pues un placer para nosotros que hayan podido venir aquí a hacer esta entrevista. Les agradecemos muchísimo a los carnales de Entrelazados, que mostraron también un interés por nosotros desde la vez que nos vieron tocar ahí en El Gato. Y desde ahí, pues, creo que la conexión con ustedes siempre fue muy bonita. Y, pues, no solamente ustedes, sino también, como dice Dani, a la gente de los venues, a la gente que pues, realmente les está abriendo el espacio a muchas bandas. Conocemos que a veces la parte monetaria es compleja, ¿no? Lo vimos justamente ahora en este último show que fuimos. Afortunadamente, creo que es el producto del trabajo constante. También las bandas, o sea, lo digo con todo el cariño y todo el amor y todo el respeto, las bandas no podemos exigir un pago si no metemos gente, ¿no? Entonces, creo que es algo que hemos empezado a hacer ya. Ahora en el último show que tuvimos, pues las cosas fueron mejorando también financieramente para nosotros. Y pues sí, agradecer a la gente, agradecer a todas las personas que se quedan a ver tu show, que les interesa comprarte una mercancía, que a veces hasta la cosa más mínima como un like en Facebook o un seguir en Instagram, de verdad que es muy gratificante para nosotros ver ese tipo de cosas, ¿no? Y saber que la gente le va gustando el proyecto, que te ayuda, que te apoya. Es obvio que nos van a apoyar. O bueno, no tan obvio, ¿no? Pero te iba a decir, es muy obvio que nos apoyen los amigos. A veces no es muy obvio, ¿no? A veces tenemos un proyecto y el amigo es el primero que te está ahí jodiendo, ¿no? Pero al menos ahorita lo que hemos visto y conforme han pasado este último año, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. La gente ha tenido una muy buena recepción con nuestra música y eso pues también nos dan ganas de seguir siempre, ¿no? Perfecto. Sí, pues también agradecer
esa gente que de vez en cuando está ahí con nosotros para ayudarnos, ¿no? En la familia. Sí, la familia. Ahorita mi novia, Alexia, te amo. Sí, estoy ensayando. Para que no digas. ¡Muestren la hora! El periodo. Son 9:12, entonces. No, pero, por ejemplo, ella cuando nos ha ido a ver, pues nos ayuda con que, por ejemplo, está al pendiente de que compran playeras, pues a recibir el dinero, que si necesitamos un agua, pues ahí está. Y en general, pues a toda esa gente que ha estado también ahí apoyándonos con esos pequeños detalles, ¿no? O sea, que terminas el show y vas y te quieres comprar la chela y te la regalan, por ejemplo, ¿no? Eso es un detallazo. Sí. O sea, tampoco así agarrar el cartón, pero pues al menos una. Qué chido, ¿no? Y pues... toda la gente que está también ahí al pendiente de las redes sociales, que está reposteando, que está dándole like, que pues pasa de voz en voz lo que estamos haciendo, la verdad es que pues realmente que sin esa gente no estaríamos haciendo esta entrevista. Yo pues que se sigan expandiendo y digan sus redes sociales, dónde puede conseguir la gente sus playeras, los souvenirs que tienen. Sí, pues las playeras literalmente con nosotros sin problema. En los shows, en cualquier red social los contestamos y nos ponemos de acuerdo en cómo entregar. Sí, en Instagram nos encuentran como tuner-mx, es la manera más sencilla de encontrarnos en Insta. En Facebook como tuner. Literal, así. En YouTube estamos como TunerMetal. ¿O TunerMX también? Sí, ya lo homologaste. Más sí, TunerMX creo que es la manera más sencilla. No le pongan oficial a sus bandas. Se ve, no se ve nada oficial. Es difícil con la banda que tiene una sola palabra de nombre encontrar los dominios, ¿no? Sí, en TikTok sí estamos como TunerBandMX. Me parece que TunerMX ya no estaba. Seguramente sí. TunerBandMX. Y pues nuestra música en Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, en todos lados como Tuner nos encuentran sin problemas. Hemos afortunadamente subido un poquito de oyentes, entonces ya es más sencillo que nos encuentren. Cuando teníamos un oyente al mes, no me aparecía, ¿no? Ahorita ya es más sencillo, ya está menos complicado. Perfecto, pues pongan a Tuner gracias en sus pedas para que sí, está muy bueno para toda ocasión. Bodas, bautizos, años, funerales, no sé, despidos. Sí, muchas gracias, amigos de Entrelazados. La verdad, les agradecemos mucho por la entrevista. Muchísimas gracias.